Noticias del Táchira. Lo que pasa es que ven los hospitales públicos con pata en el suelo. Gracias a Dollar Today, que me ataca full. Ese que estoy trabajando. Me ataca muy duro Dollar Today. Ayer Dollar Today dijo que todos los problemas de este país es culpa del gobierno. Yo le decía algo. ¿Cuántos muertos tiene? Pasa que aquí no hay abogado. Aquí en este país faltan abogados de temple, de bufete de temple, chavista y revolucionario. ¿Cuántos abogados se pudieron unir y demandar a Dollar Today? Porque ¿cuántos muertos tiene Dollar Today? Porque ellos con una página han aumentado todos los precios, especulado, aumentado la inflación. ¿Cuánta gente ha dado a comprar una medicina, hacerse un tratamiento? Dollar Today, si estuviésemos en Canadá, en Estados Unidos, se levantara una ONG del pueblo y exigiera eso. Dollar Today, anótelo ahí, lo que están, el jefe mío de Twitter, anote ahí, bien ahora dice, Dollar Today es responsable de muertes en Venezuela a todos los niveles, porque Dollar Today, otro Twitter, Dollar Today le ha hecho daño a todo el mundo, le ha hecho daño al que tiene más dinero del país y a aquel que no tiene ni siquiera dónde, como dice mi mamá, que mamá es campesinita, campesina, quiero decir, no tiene dónde caer muerto. Dollar Today le ha hecho daño a todo el mundo, a la clase media, a los estudiantes, a los mis profesionales, a mis obreros, a todos le ha hecho daño y nadie ataca a Dollar Today. Gracias a Dollar Today por darme el centimetraje, no pago publicidad, ¿verdad? Me tiene los niveles de publicidad nacional e internacional. Gracias a Dollar Today. Dollar Today, criminal. Dollar Today, has tratado de acabar a mi país bolivariano revolucionario, pero has tratado de acabar con la familia del Táchira y de Venezuela. Y la justicia, tarde o temprano va a llegar por ti. No como dice la oposición, que llegará por nuestros hijos, no, va a llegar por ti. Porque los hijos y las hijas, los nietos y las nietas de los guarimberos, de los opositores malos, criminales de la derecha, no tienen la culpa de lo que hacen los padres. Yo les deseo a los hijos de los guarimberos, a los nietos de los opositores criminales, larga vida y que Dios los proteja. No pueden pagar lo que hicieron sus padres o sus madres. Por cierto, porque tengo una información terrible del Táchira, de la guarimba, que quiere hacer el día 12 de febrero. Claro, nosotros tenemos reservado para con el mazo dando. Noticias del Táchira.